Desde 1938 se conmemora el Día de las, les y los trabajadores de prensa y comunicación en Argentina. ¿Por qué? Porque ese año se desarrolló el primer congreso de periodistas en la ciudad de Córdoba y se armó el primer borrador del Estatuto Profesional, Ley 12.908, que fue sancionada en 1944 por el Congreso Nacional. En ese primer congreso, además, se estableció que todos los 7 de junio se celebre el Día del Periodista en homenaje al primer diario que funcionó en el país desde la etapa independentista. El 7 de junio de 1810 se imprimió el primer ejemplar, La Gaceta de Buenos Aires. Nació para ser un órgano de difusión de las ideas de la primera junta de gobierno. La Gaceta salió a la calle hasta 1821 y escribieron personalidades destacadas como, claro, Mariano Moreno, Manuel Belgrano y Juan José Castelli. En las primeras ediciones, Mariano Moreno se preguntaba en sus editoriales por qué se han de ocultar a las provincias sus medidas relativas a solidar su unión bajo nuevo sistema. ¿Por qué se les ha de tener ignorantes de las noticias prósperas o adversas que manifiesten el sucesivo estado de la península? Hoy, casi derrotados con un apagón de los medios públicos, la suspensión en las redes sociales y sitios web de radio y televisión argentina, una especie de proceso de reorganización que abarca a televisión pública, radio nacional en todo el territorio, FM clásica, FM rock, FM folclórica, Paca Paca, Canal Encuentro, Telam cerrado, los servicios de radio y televisión de la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Cómo conmemoramos el 7 de junio? Mariana Mandakovic, andás a ver si lo digo así, porque todo el mundo le dice Mandakovic, será Mandakovic, andá. Qué sé yo, es secretaria general del CISPREN, Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de la Provincia de Córdoba, entre otros laburitos que tiene para parar la olla. Charlamos con ella sobre eso y sobre cómo se está peleando desde el sindicato esta realidad. Mariana, ¿estás por ahí? Sí, ¿cómo estás, Quique? Bien, haciendo toda esta introducción para escuchar tu opinión, pero primero quisiera una reflexión tuya sobre Nora Cortiñas. Bueno, desde anoche que sentimos más que nunca que en esta partida de Nora, que uno puede decir que se la veía venir en algún momento. Sí, claro, ¿no? claro. En una situación delicada de salud, con la edad que tenía. Sí. Pero bueno, nos abraza más que nunca, ¿no? Sí, esta es de los personajes y de las personas entrañables que no se van nunca, que dependerá de nosotros que no se vaya nunca. Sí, estoy insistiendo un poco con que también lamento que no haya reemplazo. Sí. Bueno. Y es que algunos son irreemplazables. Sí. Y yo creo que sí, eso es verdad. También tiene que ver con la grandeza, con lo que nos dejaron, con esa sonrisa permanente y perfecta en la lucha, ¿no? Sí, que claro. Me parece que eso es de los recuerdos. Cierro los ojos y la veo ahí, con el bracito en alto y con esa sonrisa diciéndonos cuál es el camino. Sí, sí, siempre va a estar ahí muy cerquita, ¿no? Apoyándome en aquello de que la verdadera muerte es el olvido. Exacto. A esta viejita va a ser difícil olvidarla. Muy difícil. Por suerte va a ser difícil olvidarla porque ahí está la guía que tenemos que seguir. Sí. Che, Mariana, ¿y esta realidad que describía yo recién en la apertura, cómo la ves? ¿Ves que hay salidas, que hay solución, que hay que inventar otra cosa? Mira, te escuchaba y me recordaba la expresión de un compañero que estábamos discutiendo los otros días sobre todo este tema. Sí. Estamos en medio de la tormenta perfecta. Correcto. Y la tormenta perfecta no es justamente que haya una salida, ¿no? Ajá, siento que por ahí se va a hundir el barco. Sí.
el barco de la actividad de prensa, si se quiere, y eso es muy preocupante. Si es que no se ha hundido ya, ¿no? Si es que no se ha hundido ya. Muy bien, muy bien. Coincidimos ahí, porque me parece que primero hay que tratar de hacer un reconocimiento del terreno, tratar de verlo lo más objetivamente que se pueda, aunque lo objetivo no es posible, pero lo más objetivamente que se pueda. Digo, para no repetir las mismas cosas y poder subsanarlas. Y para no pensar que hay salida cuando en realidad hay que construir otra cosa. Ah, muy bien, que, muy bien. Que creo que tiene que ver con eso. Tiene poner en debate y en discusión qué pasó hasta acá con la actividad de prensa, cuáles son los desafíos que se vienen, que no son en la reconstitución de lo que no ha dado resultado, en medio de, sobre todo parándonos desde los trabajadores y trabajadoras, que es la parte que nos toca. Claro, o sea, claro. ¿Cuáles son las nuevas formas de hacer la actividad de prensa hoy? Reconocerlas, mirarlas, debatirlas, discutirlas, para poder poner en debate eso. Yo creo que vos contaste qué pasó en aquel congreso que se hizo en Córdoba. Sí. La importancia y la vigencia, más allá de los vetustos artículos que puede tener la 12.908. Claro, claro. Porque me parece que eso es un poco el pararnos desde nuestro lugar, ¿no? Porque hay una serie de trabajadores y trabajadoras, de profesionales, entre comillas, si se quiere, que vieron cuál era la necesidad de la actividad de prensa y qué se consagró con esa ley. ¿Y cómo lo volvemos a traer en escena ahora? Me parece que eso es un poco el desafío. Sí. Y en ese desafío no hay que tener ni prurito de sentarse a hablar con todo el mundo, ¿no? Sí. Y esto lo digo en la línea de no solamente los que creemos que en la organización sindical está la base de nuestros desafíos, porque nos toca eso. Hoy estamos con un básico de la actividad de prensa que no llega a la canasta de indigencia. Sí, pero eso, eso es cierto, pero no sé si eso justifica el empobrecimiento del periodismo. No, para nada, por eso te digo, a eso voy. Que tengamos ese básico, que tengamos esa realidad, no justifica el empobrecimiento de la actividad. Claro. Y por eso voy a que no solamente nos tenemos que poner a conversar con quienes pensamos que las condiciones de trabajo, el salario, todo lo demás es parte de cómo nos tenemos que organizar en la actividad, sino con un montón de otros sectores que lo miran desde otro lugar, ¿no? Sí, sí. Se me ocurre como, primero que nada, FOPEA, que es un foro de periodistas profesionales. Claro. O sea, no vale de mucho desde qué lugares nos ponemos en el debate y la discusión si no sinceramos que el barco se hundió. Claro, exactamente, sí. Y no hay posibilidades de reflotarlo. Claro. Que ahí va el debate, ¿no? Sí, sí, sí. En lugar de reflotarlo, lo que se podría hacer es inventar algo nuevo. O inventar algo nuevo. Pero ahí, yo creo que, no sé si vos coincidís conmigo, que la información en sí misma tiene una importancia sustancial para la democracia. Sí. Y cuando estamos en gobiernos como estos, en donde se pone en discusión qué democracia es la que nos están haciendo creer que tenemos, como ha pasado muchas veces, no es la primera, ¿eh? Claro. Pero me parece que ahí es donde nosotros decimos, che, la actividad nuestra no es menor. Sí. Volvamos a discutirla cómo se está haciendo y cómo se debe hacer en todo caso, ¿no? Claro, y aparte, aparte fijar de alguna manera, no sé si culpas, responsabilidades o qué sé yo, pero hay un actor que es aquella persona que consume la información, que ha dejado de tironear de la información, por lo tanto nos hemos achanchado todos, y es ahí donde me da la impresión también que hay una caída de la calidad de la información. Hemos dejado de hacer periodismo, Quique. Ahí está. Bueno. Yo creo que ese es el problema. Sí. Y eso es lo que tenemos que poner en escena. Hemos dejado, nos hemos convertido en operadores políticos, en algunos casos muy baratos, en todos los términos y en todos los algunos lo hacen hasta gratis. Claro. Ni siquiera por el salario de indigencia lo hacen gratis. Y pensamos que el periodismo es juntarnos cuatro y decir lo que pensamos. Eso no es periodismo. Claro.
Ahí no hay rigurosidad en la producción de la información, no hay chequeo de fuentes, sí. no hay pluralidad de voces, no hay identificación, contextualización sí. del problema. Uh-huh. Hoy los que han desarrollado las grandes productores de información son los mismos gobiernos. Sí, bueno, pero todo se transformó en un show. Y ahora que vos mentás el tema de las fuentes, a veces me pregunto si alguna vez existieron las fuentes fidedignas, pero me pregunto ahora dónde están esas fuentes que está tan todo difuminado en 50.000 plataformas distintas y no sabés dónde está lo medianamente cierto. No, seguro, porque además todo lo que... Google, Facebook, todo lo que son las plataformas, nosotros entramos a buscar algo y eso no lo manejamos, o sea, no, hay intereses que construyen esa información. Claro, claro. Vos abrís una página, ponés un tema cualquiera, sí. No sé, qué sé yo, Revolución de Mayo, pongamos. Por ejemplo, sí. O 7 de junio, y vamos a tener las primeras páginas que dicen todo más o menos lo mismo, sí, y no salimos de ahí. Sí. ¿Cuál era el objetivo de...? Seguramente lo nombran a Mariano Moreno, pero no como nosotros sabemos que hay que nombrarlo. Claro, claro. Seguramente que para la tercera página vamos a encontrar alguna mirada más política, más referencial del personaje político que era Mariano Moreno en ese, en sí, ese momento. Y revolucionario. Y revolucionario. Claro. Claro, ahí me decía Martín Leguizamón, dice, French y Beruti, perdón, no repartían escarapelas, repartían panfletos y armas. Bueno. Claro, pero Mitre escribió otra cosa. Exactamente, claro. Exactamente. Y vos fíjate que, y te hago referencia a algo porque me llamó muchísimo la atención, sí. Se convocaba los otros días en Córdoba, el 25 de mayo, al acto, al pacto que fue acto. Y lo hacían en nombre de la reforma universitaria del Córdoba. Ah, sí, sí, cualquier cosa. Bueno, pero sí, cualquier ¿qué circula? Nadie dice, che, pará, esto es un contrasentido. Si nos están entregando. Sí. Las ideas que obviamente que no había una única idea revolucionaria, que había un montón de líneas, que esto... Sí. French y Beruti hacían lo suyo, los otros hacían lo propio, sí. Pero no se habla de eso, ¿entendés? Hay una linealidad, una pobreza informativa. Nosotros seguimos en un estado de infodemia, ¿no? Término que se surgió o apareció en la pandemia. Ajá. Bueno, el coronavirus lo superamos, lo que no hemos superado es la infodemia que tenemos al día de hoy. Sí. Y eso me parece gravísimo. Sí. Ahora, digamos, esto, este análisis medio crudón que estamos haciendo, no debería inmovilizarnos, ¿no? Al contrario, debería generar una cierta reacción, la resistencia y la acción posterior. Ahora tampoco veo eso, Mariana. Mira, yo creo que tenemos que llevar este debate, esta discusión a todos lados, y uno lo viene asumiendo en el medio de un montón de peleas, ¿no? Porque voy a decir, bueno, me gustaría poder organizar, bueno, nosotros vamos a tener nuestro congreso provincial, que creo que esto va a ser lo central del debate, que va a ser en Cruz del Eje, que también es importante llevarlo a todos los lugares, porque si no parece que solo se discute en las grandes capitales. Sí, claro. Pero bueno, poder decirlo desde la federación, convocar a la FIP también, la Federación Internacional de Periodistas. Nosotros personalmente nos hemos inscrito con otro compañero en el Congreso de FOPEA, que va a ser el 14 y el 15 de junio, para ir a llevar este debate. No sé cómo nos va a ir, porque capaz que ellos quieran debatir otra cosa. Claro. Pero bueno, llevarlo a las universidades. Pero cuando vos tenés la tormenta perfecta, tenés que tratar de no morirte en el medio de la tormenta. No, está bien, sí. Y sí. Hacer esto, las dos cosas al mismo tiempo. Pero bueno, es el tiempo que nos toca y hay que insistir. Sí, que insistir creo que hay un agravantito más. Por si fuese poco. Por si fuera poco. Sí, sí, que los periodistas en líneas generales somos reacios a la autocrítica. Miramos la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio.
Entonces digo, esto también habría que de alguna manera discutirlo, reconocerlo, analizarlo y ver cómo se sale de ahí para recién entonces ingresar en la autocrítica. ¿Qué nos faltó? ¿Dónde metimos la gamba? ¿Qué es lo que pensamos hacer? Digamos, sin esa necesaria autocrítica creo que no funciona esto. Estoy de acuerdo. Nada funciona sin una autocrítica, sin una necesaria autocrítica. Sí, sí. Y yo creo que en parte es poder mirarnos como trabajadores y trabajadoras que formamos parte de otros colectivos, no sí, es solamente sí. un problema nuestro de la actividad aislada, ¿no? Entonces, claro. Esto nos arrastra a todos. Sí. Entonces hay que pararse desde qué lugar nos paramos para poder analizar eso y hacer esa autocrítica. Sí, también está el show, ¿no? Y el deseo de cada uno de nosotros de trascender, ser famoso, no solo exacto, exitoso, sino también famoso. Y en ese proceso de autocrítica vos te parás en un lugar de superioridad, de personaje, ahí está, de lo que no sos, sí. Hay... Pues uno dice, hay que volver un poco también y en esto digo, no se trata, porque ahora el 7 de junio lo usamos muchísimo, ¿no? Sí. A Mariano Moreno, a Rodolfo Walsh, sí. Nos acordamos de lo... Bueno, cuando a nuestros próceres los hacen remera, los perdimos. Sí. Y en eso digo que hay que volver a instalarlos como debate, ¿no? Sí. De un periodismo comprometido con un momento social, con unas ideas, y poder discutir las ideas. Y algunos van a estar comprometidos de un lado y otros estarán comprometidos sí, de otro. Claro. Pero el tema es poder discutir las ideas y decirle a la sociedad desde qué lugar digo lo que digo y que también digo lo que piense el otro, porque es la posibilidad sí. de que se pueda generar debate. O sea, el periodismo es la producción de información con un objetivo de que la sociedad tenga la información necesaria para tomar decisiones y producir el debate público. Si no, sí, ¿para qué estamos? Claro. Para repetir una idea de un tercero, me parece que ahí es donde la pifiamos, ¿no? Sí. Pero bueno, por eso digo, hay que volver a hacer periodismo. Ahí está. Sobre la base de esos pasos claves que tiene la producción de información de calidad, y hoy estamos cada vez más lejos de eso, porque a los medios de comunicación no le interesa hacer periodismo. Sí, sí. Y entonces somos nosotros los que tenemos que poner en el debate qué está pasando con la actividad, sí, y por qué tenemos que reconstituir ese derecho humano a la información, a la comunicación, decimos, no como una abstracción, sino como algo concreto. Bueno, en algún momento apareció algún gobierno que te desaparecía si no estabas de acuerdo con su pensamiento. Aparentemente no existe más, pero existen otras limitaciones que nos autoimponemos. Sí, pero este gobierno también tiene bastante parecido a eso. Sí. Cerrar una agencia de muy bien, noticias, claro, o sea, cerrar. Claro. Dispensar a sus trabajadores de trabajar. Sí, claro. Es terrible, ¿no? Sí, porque insólito. Son compañeros y compañeras, sí, que producían información que además era usada por un montón de medios en todo el país, claro, medios más chicos que sí, sí, no tenían la posibilidad de mandar un fotógrafo a donde sucede, a donde... Sí. A donde Dios cocina todo, digamos. Sí, sí. Y hoy no está esa posibilidad. Y los compañeros están cobrando salario y no están pudiendo trabajar en... lo hacen de otra manera, ¿no? Sí, pero o lo que nos pasa acá con los servicios de radio y televisión de la Universidad de Córdoba. Ya que somos tan adeptos a veces a latinazgos y a recordar frases como la de Cornelio Tácito, que decía: rara felicidad la de los tiempos en que es lícito sentir lo que se quiere y decir lo que se siente, también podemos recordar aquella de algún anillo dando vueltas diciendo: esto también pasará. Y la verdad es que tengo también presente esto también, ¿no? Esto también pasará. Ahora estamos, como vos decís, en la tormenta perfecta. Siempre sale el sol, decimos, sí, después de una exactamente. Tormenta. Así que bueno. Lo importante es que estemos preparados para eso también. Beso grande, Mariana. Ah, igual, y no me dijiste si es Mandakovic o cómo. Mandakovic, diría. Ah, Mandakovic. Ahí tenés. Listo. Beso grande.
Te mando un beso. Chau, chau. Chau, gracias. Bueno, la escuchaste a Mariana Mandakovic. ¿Y dónde la escuchaste? ¿Y dónde vas a escuchar a Mariana? La escuchaste en el desconcierto.